Buenos días Marisol, buenos días José, buenos días Tony, buenos días Angélica, buenos días Verónica. Feliz cumpleaños ayer. Eh, buenos días, María Malagón. Feliz cumpleaños tú ahora. Hoy es tu cumpleaños. Buenos días, Leti. Buenos días, Ángel. Buenos días Rosalía. Un saludo para aquellos que nos ven desde las otras páginas que comparto, desde mi página personal y desde la página de, del reverendo también eh, un saludo para aquellos también que comparten en otras páginas este, eh, que Dios los bendiga a lo mejor no es no la oportunidad de saludarlos aquellos que se contactan o se conectan, perdón, más tarde uh, Quiero que ven las reflexiones más tarde pues un saludo cordial para todos ellos Buenos días Esther, feliz Día de la Asunción, ya yes. sí, pues empezamos en el nombre de Jesús. Muy buenos días mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en Chulavista, California. El día de hoy estamos de fiesta, estamos de solemnidad en la iglesia por la celebración de la Asunción de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Eh, María, que como primer discípula fiel a Jesús, como primer cristiana, porque fue la primera que recibió el anuncio de la venida del de, de Salvador y ella aceptó gustosa esta, esta invitación de ser la madre de Dios y dice: Hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor. Y yo creo que al aceptar a Jesús, ella, ella se convierte en la primera cristiana. Y por lo tanto, pues al ser madre de Jesús, pues es madre de Dios, que no significa que sea más que Dios, ¿verdad? Pero pues es la madre de, de Dios. Es como el doctor que tiene a su madre y si llega a su madre y dice, bueno, yo soy la mamá del doctor, no significa que la mamá del doctor sabe más que el doctor, ¿verdad? El hijo es el que es el doctor, pero ella es la mamá. Así, nuestra Madre Santísima, este, al ser madre de Jesús, es Madre de Dios, y también Jesús en la cruz nos, la, nos las entregó como madre para todos los cristianos, para todo el mundo, para toda, para toda la creación, prácticamente, podríamos decir, pero en especialmente a los discípulos, en la figura del, del apóstol, del discípulo amado, eh, en el cual nosotros. Al ser amados por Jesús, por ser discípulos, pues nos convertimos en hijos de María también. Y bueno, es una, una fiesta importante, una fiesta eh, única eh, para nuestra iglesia. Sabemos que eh, a lo mejor han sido muchos siglos que pasaron para que se promulgara el dogma de la Asunción de la Virgen María y fue. Hasta, los, hasta el siglo XX, prácticamente en los 1900, cuando se promulgó el dogma del, de, la, de la Asunción de María, el dogma de la Inmaculada Concepción fue en el siglo XIX. Eh, sabemos que son dogmas que hasta cierto punto pues, ha puesto una distancia eh, con las otras denominaciones. ...o las otras, las otras ramas del cristianismo... Eh, ...una por, por este amor nosotros que manifestamos... ...este respeto y este honor a la Madre de Jesús... ...a la Madre de Dios, como decía, se decía desde antiguo... ...la, la teo, Teococos, la Madre de Dios... Eh, ...que juntamente con la, la Iglesia Ortodoxa... ...pues hemos mantenido... Este, esta estrecha relación en cuestión del amor y la veneración, la veneración a nuestra Madre Santísima. Pero cuando surgió este, el llamado a promulgar como dogma la Inmaculada Concepción, fue hasta cierto punto algo que con la, con la Iglesia Ortodoxa pues no se tomó eh, de, tan, en tan buen, en tan, de tan buena manera. Eh, digo, de por sí había situaciones que a lo mejor ya nos habían separado. Eh, y después con la, perdón, con la asunción de la Virgen María en el siglo XX, pues es otra situación que marca un, un cierta, una cierta separación. Pero no por eso vamos a dejar a pensar y a, y a creer que solamente vivimos en las divisiones. Lógicamente, yo creo que eh, algo que el Señor... Eh, hemos escuchado, al menos en, estas, en estos días, el Señor llama a la unidad, a la universalidad, donde todos seamos uno. Y no perdamos la esperanza ni la fe y sigamos orando los unos por los otros, por nuestros hermanos, nuestros hermanos en, la, en las otras este, ramas del cristianismo, la, la, la iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia cristiana protestante. Eh, nosotros como iglesia cristiana católica, este, que al, algún día, pues, aún en nuestras diferencias podamos vivir y hacer de este mundo un reinado para Jesús. Eh, y bueno, yo creo que viendo esta fiesta de la asunción de nuestra Madre Santísima, es una fiesta de todos. Es una fiesta que celebramos para todos porque... Si María, siendo fiel a Dios, eh, recibió este gran regalo, significa que todos vamos a recibirlo, si somos fieles a Dios, si, si seguimos, si amamos, si procuramos, si luchamos, aún con nuestras fallas. A lo mejor creemos por el dogma de la Inmaculada Concepción que María fue preservada de, del pecado original. Nosotros no somos preservados tenemos el pecado original y por lo tanto tenemos la concupiscencia nuestra tendencia natural hacia el pecado pero Dios al final de cuentas eh, que nos ha creado como creó a María este nos llama también a vivir en la gloria de Jesús a vivir en la gloria en la gloria preparada para nosotros así que tengamos esa confianza esa esperanza que de hecho, el día de hoy estaba leyendo la historia de San Juan damasceno eh, que cuenta la historia, y dije que iba a buscar a lo mejor de qué año es este, este santo, a ¿ah? para saber eh, de en qué tiempo estamos hablando. Pero bueno, él cuenta la historia de la Santísima Virgen, y al final, en, en, en la historia o, o el texto que encontré, dice, este Dios teniendo toda la... la Jesús, teniendo todo el, todo el poder como hijo de Dios, eh, y si yo tuviera el mismo poder como hijo de Dios, este, no haría yo lo mismo por mi propia madre, eh, pues yo creo que a lo mejor, y, y, y ahí me hizo pensar que ciertamente, o sea, si, si yo tuviera la posibilidad de salvar a mi propia madre, de resucitarla, de hacer, de hacer lo, lo más que pueda por ella, lo haría. Así Jesús, como hijo de Dios, con todo su poder, siendo Dios, no hubiera hecho eso. Yo creo que a lo mejor ahí es donde podríamos pensarlo, ah, que en este amor, si Dios, si Jesús Jesús eh, muestra toda esta potencialidad del ser humano y la, toda la potencialidad de ser Dios, pues pudo amar. Eh, pudo eh, querer y pudo hacer lo imposible por su madre. Así que en eso nosotros los cristianos católicos creemos eh, y en eso a lo mejor digo igual respetando la, las opiniones de a lo mejor de, de, de los demás que, que no son católicos, eh, pero creo que para nosotros pues es un, una gran verdad y, y al ser dogma... Para la iglesia significa lo que aceptamos por fe. A lo mejor no podemos aceptar por el raciocinio, ¿eh? digo, aunque hay muchas cosas que en el raciocinio pudiéramos nosotros también identificar. Hay cosas que necesitamos aceptar de acuerdo a, a la luz de la revelación, a la luz de la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, vemos, eh, de hecho, la segunda lectura de este día, eh, el día de la Asunción, nos habla de eso. Este, donde todos seremos, seremos eh, resucitados. Jesús como primicia de todos, los, de todos los creyentes y de ahí todos los que creemos en Cristo. ¿Y qué mejor que la, la, la más grande creyente de la religión cristiana, de la religión, eh, de, de, la religión eh, de la religión prácticamente de, de, del Dios verdadero que nosotros creemos, que fue María? Bueno. Pues vamos a disponernos y, y quiero felicitar a lo mejor en este día 15 de agosto a todos los que están celebrando años, aquellos, aquellos que se llaman Asunción, este, ya sea mujer o hombre, este, hay personas que se llaman Asunción, este, aquellos que se llaman María, aquellos que a lo mejor tengan este, otro nombre y que a lo mejor estén celebrando cumpleaños en este día. Algunos que a lo mejor pues he, he visto en, en los este en el Facebook en algunos otros lugares que es su cumpleaños, pues felicidades a ellos. Este a, a, creo que también hay familia. Hay dos que están celebrando cumpleaños, una tía, un, un sobrino, este, y felicito a, a todos ellos. Que el Señor derrame muchas bendiciones. Pedimos también por aquellos que están celebrando algún aniversario. Este, varios oblatos están celebrando aniversario de primeros votos. Eh, en estos días, nosotros, bueno, yo recibí, este, fui aceptado en el noviciado. Este, a lo mejor no oficialmente hice votos, pero fui aceptado en el noviciado. Este, y bueno, pues aquellos que estén celebrando algún aniversario, aquellos que a lo mejor estén pasando por algún mal momento, por algún momento difícil, pedimos por ellos, especialmente por los enfermos. Por aquellos que están sufriendo un duelo, una muerte de alguien, eh, pedimos la fortaleza, pedimos el amor de Dios. Vamos a disponernos pues para tomar esta vitamina eh, junto con María. Esta vitamina para el alma, María que nos enseña a amar, a adorar y a venerar y a entregarnos a Dios totalmente. Eh, juntamente con ella y en nombre de ella eh, en el nombre de jesús vamos a hacer esta vitamina para el día de hoy vamos a disponer nuestro corazón nuestra mente nuestra alma para abrir nuestra vida a jesús en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén venid adoremos al señor rey del rey de reyes porque hoy ha elevado a la Virgen Madre al cielo. Alabad al Señor todos los pueblos, aclamadlo todas las naciones. Fuerte su amor para con nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Virgen pura, hoy quiere Dios que subáis al, del suelo al cielo. Pues cuando quisisteis vos, Él bajó del cielo al suelo. Si en la tierra daros quiso, Dios del bien que allá tenía, ¿qué os dará en el paraíso, donde todo es alegría? El amor vuestro y de Dios hoy se encuentra en el vuelo, pues por Él a Dios vais vos, Él a vos vino del cielo. El Padre os da la corona, el Hijo su diestra mano y la tercera persona os da su amor soberano. Alcanzáis, Virgen de Dios, premios, honras y consuelo, pues Él sois cielo, vos y Él por vos también en el suelo. Amén. Un hermoso himno eh, dedicado... A la Virgen María, eh, una, un himno que refleja este amor, sin lugar a dudas, de, de nuestra religión hacia ella. Eh, dice: eh, Dios quiere que hoy subas del suelo al cielo. Pues cuando dice, pues cuando tú quisiste, Él bajó del cielo al suelo. Eh, esta manera en la cual. Pues Dios, asciende, perdón, Dios desciende al seno virginal de María, Dios desciende del cielo al suelo a su vientre, cuando ella eh, lo, lo aceptó, cuando ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Dios baja del cielo al suelo, y ahora es Él quien quiere llevarse a ella del suelo al cielo. Dice. Eh, si en la tierra quiso darte Dios del bien que allá tenías, vamos si Dios quiso darle aquí en la tierra, Jesús quiso darle a su madre lo que en el cielo Él tenía. Ahora eh, que está en el paraíso, ¿qué no te dará? ¿Qué no le dará Dios a la Virgen? Dice: el amor tuyo y el de Dios hoy se encuentran en el vuelo, pues. Él a Dios, pues por Él a Dios vas tú y Él a ti vino del cielo. Eh, qué bonita manera poética que lo pone el autor de este himno. Dice, Dios te da la corona, el Hijo te da su mano y el Espíritu Santo, la tercera persona, te da su amor soberano. Uh, eh, María, encontramos pues eh, eh, este, eh, dice ella, bienaventurada, me llamarán todas las generaciones en el Magnífica. Eh, y Dios le dice a Jesús, este es mi hijo amado en quien me complazco. Pues María es como la hija amada de Dios de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien Dios Trino se complacen. Dice, alcanza, alcanza, Virgen de Dios, premios, honras y consuelos, pues por él del cielo eres, y, y él por ti, uh, y él por vos, hombre en el suelo. Ajá, dice: <laughs> uh, alcanza, virgen de Dios, premios, honras y consuelos. Eh, po, por él este, el cielo eres, ya que él fue para nosotros hombre aquí en, el, en la tierra, va en el suelo, dice en la tierra, eh, así que ahora ella se convierte hasta cierto punto, pues parte miemb miembro del cielo de Dios. Uh, a él que él quiso serse hombre como nosotros en la tierra. Eh, pidamos pues a nuestra Madre Santísima que nos ayude, eh, que nos enseñe, que nos enseñe este, en, en nuestro caminar, en, nuestra, en nuestro duro vivir, en, en lo que nos toca vivir, poder entregarnos, poder darnos, poder ser fieles fieles a dios voy a leer el salmo eh, de este día no voy a decir a lo mejor nada porque quiero que pasemos perdón que pasemos al evangelio este de mañana eh, y a los que van a ir a misa hoy en la tarde eh, que puedan a lo mejor me, este, te, podamos meditar este evangelio del día de mañana ¿eh? pero voy a hacer el salmo del día de hoy el salmo 62 eh, el salmo dedicado para las fiestas y solemnidades. Dice el salmo, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Te alzaré las manos invocándote, me saciaré como de injundia y de manteca, y mis labios te labrarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, velando, medito, medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Pues vamos a escuchar el, el salmo, perdón, el, el Evangelio, el Evangelio de, del mañana domingo, del día del Señor, el, viene del Evangelio de Mateo, sabemos que estamos en el ciclo A. En el ciclo A de, de la iglesia hay tres ciclos: A, B y C. Eh, estamos en el ciclo A que corresponde al Evangelio de Mateo. Este es Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Dice: En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: "Atiéndela porque está porque viene gritando detrás de nosotros". Él les contestó: "Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarreadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la, de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Eh, es un evangelio que nos va conectado sin lugar a dudas con la primera lectura y con la, con el, la segunda lectura y prácticamente pues con toda, ¿eh? con el, el salmo también que nos habla de la universal, universalidad. Eh, el salmo dice que te alaben Señor todos los pueblos, todos los pueblos que alaben al Señor todos juntos. Y veíamos también en, en, del libro de Isaías la primera lectura nos habla también de esta universalidad donde donde especialmente a los extranjeros eh, serán aceptados en la casa de dios en el monte sión en el monte santo dice y mi templo será para será la casa de oración para todos los pueblos esta universalidad de dios esta inclusividad este dios que quiere ser un dios para todos no un dios que elige solamente ciertas personas ciertas razas ciertas condiciones ciertas realidades ciertas edades o ciertos eh, pues sí ciertos momentos de la vida es un dios que quiere salvar a todos que busca salvar a todos Encontramos en, en este evangelio de, de Mateo, en este capítulo 15, esta historia. Empieza diciendo que Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Es interesante porque Tiro y Sidón son tierra pagana. De hecho, ahí vemos que Jesús sale, sale de, de lo, del territorio judío, sale del, del territorio judío. Del, del pueblo judío, del, del, del pueblo prometido, del pueblo elegido, sale de ese territorio y va a este lugar, a Tiro y Sidón, que es tierra de paganos. Pues, ¿qué esperaba encontrar en tierra de paganos? Pues, no iba a encontrar judíos, hasta cierto punto iba a encontrar paganos. Pero, pareciera que esta historia, eh, Dios, en eh, la, la persona de Jesús, este Jesús quiere este presentarse a los quiere a los judíos presentarles una lección es algo que a lo mejor ya tenía planeado algo que a lo mejor él, él ya ya le había pensado no se retira a Tiro y Sidón para esconderse no se retira este como para decir, bueno, pues uh, voy solamente a ver si encuentro algún judío por ahí. Es tierra de paganos. Sino que pareciera como que ya de manera este, pensada Jesús quería dar una lección a los judíos. Y a toda esta ortodoxia que a veces se da, pues, o se dio en el pueblo judío y se da todavía... En, en algunas religiones, incluyendo nuestra religión, donde a, a veces todo tiene que ser tan ortodoxo, todo tan marcado, lo queremos como, como que queremos meter a Dios en un cajón y decir, bueno, hasta ahí tú puedes actuar porque ya fuera de ahí ya no puedes actuar, tú no tienes ningún derecho. Nosotros queremos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y a veces caemos en esta ortodoxia tan cerrada, tan cuadrada. Que no permitimos ni no dejamos que Dios actúe más de allá. Porque pensamos que Él no tiene derecho. Nosotros solamente tenemos el derecho de decirle qué es lo que Él puede hacer y qué es lo que Él no puede hacer. Qué es lo que Él debe hacer y lo que no debe hacer. O sea, vamos, queremos aún hasta controlar a Dios. Y, y Jesús quiere darles una lección a los judíos, a los ortodoxos judíos. A, a la ortodoxia, a lo mejor no, a, no tanto a los ortodoxos judíos como como rama de la, del, del judaísmo, sino a esta ortodoxia que existía y que les digo puede existir y, y amor existe en nuestra propia iglesia. Eh, personas que a lo mejor piensan de esta manera. Y digo, no quiero decir que a lo mejor sé que existe, pues se da. Se da. Y se da hasta en los grupos, en las congregaciones religiosas en los grupos sacerdotales, en las diócesis, eh, en, pues en los grupos laicales, sin lugar a dudas, asociaciones, donde todo lo queremos cuadrado y definido, exclusivo, limitado, y solamente así. Jesús va a esta tierra de paganos, dice y entra... Entonces una mujer cananea le salió al encuentro, una mujer cananea, una mujer pagana, sale al encuentro y se pone a gritar. Y le grita a Jesús, hijo de David. Es interesante que una pagana, no siendo judía, reconoce a Jesús como hijo de David. Y a veces sucede de que las personas que a veces... No vienen a la iglesia, no son de la iglesia, a lo mejor ni han recibido sacramentos, reconocen a Dios, reconocen a Jesús de una manera más que los que están adentro. Eh, y dice, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Este llamado de compasión, de misericordia, de piedad de parte de Dios, eh, eh, pidiendo algo especial, algo que a lo mejor a cualquier madre y a veces a, a padre de familia, eh, son capaces de hacer lo que fuera por sus hijos. Ella va no a pedirle algo para sí misma, va a pedir algo a quien ama que es su hija. Dice, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Los padres a veces, eh, por los hijos son capaces de hacer hasta lo que no, capaces de humillarse, capaces de dar, capaces de buscar por sus hijos lo más que se pueda. Esta mujer pagana, no por ser pagana, significaba que no tenía sentimientos, porque a veces pareciera que Así no nos comportamos, decimos, bueno, aquel que es de otra religión, como que no tuviera sentimientos, como que no fuera humano. Este, como que uh, no, no sé, lo pensamos que, pues, totalmente tienen otros sentimientos. Que ni, ni sentimientos tienen a veces. ¿verdad? Y dice, está atormentado por un demonio. Y dice Jesús, no, Jesús. No le contestó una sola palabra. La ignoró. Pareciera que fue grosero. Él conocía el corazón de esta mujer. Y a lo mejor él conocía la, el corazón de una madre que es capaz de, de perseverar, es capaz de luchar hasta el último por su, por su hijo o su hija en este caso. La ignoró. Es, yo creo que es una de las cosas que más duele. Que nos ignoren, que nos dejen. Este, uh, dice, pero los discípulos se acercaban y le rogaban, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Los discípulos tampoco quieren que Jesús la atienda por compasión o por amor. Porque no les importa, es pagana, no les interesa. Lo que a ellos les preocupa es que viene molestándolos, viene gritando tras de ellos. A veces los discípulos, nosotros discípulos de Jesús, a veces hacemos los favores a la gente para que no nos molesten. No por amor, fíjense, esto es algo interesante. Porque nosotros como discípulos estamos llamados a responder y atender a los demás por amor. No porque nos molesten, no porque decir bueno pues ya para que no me moleste, bueno pues ya lo voy a hacer, ya no más porque no quiero que esté todo el día ahí fregando y fregando. Los discípulos estamos llamados, si le pedimos algo a Dios, tiene que ser por amor a las personas, no porque queremos que nos dejen de molestar. Y muchos discípulos podemos caer en eso. Podemos, porque les digo que a lo mejor yo me apunto primero, ¿va? Eh, nos molesta, por lo tanto, atiéndela. No quiero que me moleste, no quiero que esté, esté gritando, no quiero que esté haciendo esto. Atiéndela. Pero no porque, que, porque vemos su necesidad. Pero Jesús les contestó: No, yo no he venido, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Un judío ortodoxo, un judío eh, patriota, un judío amante de su religión, diría: Bravo, bravo, sí, ciertamente, este es el Hijo de Dios porque solamente viene por nosotros viene por el pueblo escogido. Jesús a lo mejor dijo esto para que ellos, los, los discípulos siendo judíos, eh, se, se identificaran y dijeran, ah, ok, ya, sí, sí, era lo que queremos oír. Eh, pero él quería dar una lección, quería enseñarles algo, quería que al final de cuentas se dieran a veces ellos cuenta de la mentalidad cerrada. De decir, pues solamente si Dios nos invita, porque de hecho el mandato de amar al prójimo como a uno mismo viene desde el Antiguo Testamento, pero para ellos prójimo eran los de la propia tierra, los que eran tus, tus paisanos, los que eran de tu pueblo, los que eran de tu familia, los que eran de la religión. Fuera de eso no eran tus prójimos. Y, y bueno, Él quiere que que ellos se den cuenta de cómo piensan ellos, para que a lo mejor vean, aprendan algo, dice. Pero e ella se acercó a Jesús, la madre, las personas, a veces nosotros lo que, lo, por lo que queremos, a veces nos vamos a esforzar más. Nos dicen que no, pero vamos a seguir a, este, luchándole, vamos a seguir este, buscando la manera. Y dice que se acerca a Jesús y se postra delante de él. Es capaz de humillarse a esta madre. Es capaz de, de rebajarse. Y le dice: Señor, ayúdame. Y dice Jesús: No está bien quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perros. Bueno, aquí dice: A lo mejor eh, en una manera más suave a los perritos, ¿verdad? Pero prácticamente, eh, si podemos ser. Pues el perrito y el perro es el mismo perro. Entonces dice, no está bien quitarle el pan de los hijos para echárselo a los perros, a los perritos. Una manera a lo mejor humillante, pero Jesús quiere enseñarle, conoce el corazón de esta mujer. Sabe que ella no se va a dar por vencido, aunque la humillen. Jesús... Conoce la mentalidad de los, de los discípulos de los judíos y por lo tanto quiere entrar, quiere que ellos se den cuenta de cómo ellos piensan. Y Jesús dice: Esto porque para los judíos, los paganos eran, eran como los perros o eran como los cerdos. Eso eran los paganos. Entonces, no es bueno quitarle el pan de los hijos, el pueblo elegido. El pueblo elegido es el que tiene que recibir lo mejor. Y los paganos tienen que recibir solamente las obras. Tienen que recibir, bueno, no tienen, no tienen que recibir la comida, perdón, ¿verdad? El que tiene que recibir la comida es, el, es el, el hijo, el pueblo elegido. Los paganos son los perros, son los cerdos. En este caso, dice los perros. Pero ella replicó, es cierto Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la, casa, de, la, de la mesa de sus amos. Qué corazón de mujer, qué fe de esta mujer, qué gran fe. Ella no le importó. Ella quiere aunque sea las obras de Dios. Si ella por ser pagana solamente puede alcanzar obras, quiere las obras. También los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y a Jesús lo desarma digo, hasta cierto punto lo desarma, él sabía, él conocía eh, esta, esta mujer, conocía su corazón, su corazón de madre, su corazón de, de pagana, fiel de pagana, con una fe fuerte, que no la vence, a veces cuántas veces nos, nos desanimamos por cualquier cosita, porque ya nos humilló. Porque ya nos gritó. Porque ya no, nos hicieron mala cara. Porque ya nos... Digo, y, y, a, y a lo mejor es algo muy humano. Tampoco quiero decir que... que puedo decir que a lo mejor y... y no... No nos deba de doler. Nos tiene que... Nos va a doler. Que no, nos traten... Nos, nos humillen. No nos valoren. No nos quieran. Eh... A Jesús hasta cierto punto podríamos decir que lo desarma esta mujer. Y él responde, mujer, qué grande es tu fe. Mujer, qué grande es tu fe. Ojalá y, y pudiéramos escuchar de Dios a nosotros decir, decirte a ti, mujer, mujer, qué grande es tu fe, o decirte a ti, hombre, hombre. Qué grande es tu fe. Eh, dice que se cumpla lo que deseas. Y yo creo que ahí es donde Jesús le, le da la cachetada a este, esta manera tan exclusiva, tan cerrada, tan cuadrada, tan ortodoxa a veces de nuestra fe, de nuestra religión donde Dios va a responder a todos. Dios quiere la fe, quiere la fe de todos, quiere la salvación de todos, quiere el amor de todos, y da el amor a todos, da las bendiciones a todos. Y Dios va a darlo, que se haga, que se cumpla, que se cumpla lo que deseas. Dios va a dar, va a dar cumplimiento a sus promesas a, a, a todos, a quienes quieran aceptarlo y seguirlo y amarlo, y va a luchar por las por salvar hasta aquellos que no son del, del pueblo elegido. Dice y cierra el Evangelio y en aquel mismo instante, quedó curada su hija. <coughs> Miren, otra vez, bueno, a lo mejor siento que hablo mucho a este o hago mucha introducción, pero nuestra vida en este, eh, en este domingo es retada por esta, por estas lecturas, por este evangelio. Mirar a nuestra vida, mirar nuestra manera de vivir, nuestra manera de, de vivir nuestra fe. ¿Qué tanto estamos dispuestos? Pues vamos a, a ofrecer nuestras necesidades a Dios. En un momento de silencio pongan sus propias necesidades para ponernos en las manos de María y María se las entregue a Jesús y Jesús nos responda favorablemente. Por esas intenciones roguemos al Señor, te rogamos Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que le basta la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tener siempre hacia, tener, tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ah. <laughs> Siento que este, tenemos ahorita la bendición con el Santísimo eh, que vamos a hacer este drive-thru. Así que quiero este, leer la historia a lo mejor y, y ya para el próximo jueves poder meditar. Esta eh, este, es una historia un poco larga, uh, pero a lo mejor podemos durante la semana pensar en esto y ya eh, el próximo jueves podemos este, meditarlo. Dice aprender temprano en la vida. Eh, a lo mejor y poder dar la introducción y, y ya después, este, nomás les leo la, la historia. Muchas de las cosas yo creo que quisiéramos nosotros aprender de las cosas sin vivirlas. A veces hay cosas que a veces pareciera que no aprendemos. Y muchas de las cosas que realmente valen la pena las aprendemos desde pequeños. A veces quisiéramos ojalá y pudiéramos aprender en zapatos ajenos, ¿verdad? Donde cosa que ya vivieron los demás pueda ser una lección para nosotros para aprender y no caer en lo mismo. Pero hay personas que no aprenden hasta que no caen en el mismo pozo. Tristemente. Ojalá y pudiéramos aprender, aprender de los demás, de sus errores. Aprender de sus cosas buenas, pero a veces no aprendemos y a veces las personas que sufren adicciones, alcoholismo, drogas, sexo, uh, tantas cosas ahora de adicciones que hay que por más a veces que se les diga no eso no te hace bien eso está mal a veces hasta los doctores dicen si sigue así te vas a matar. Te vas a matar a ti mismo. Es, vas a perder tu familia. ¿Y cuántas personas por las adicciones han perdido a sus familias? Han perdido lo, más, lo, lo que más aman. A sus esposas, sus esposos, sus hijos. Ojalá y pudiéramos aprender de lo que hemos vivido en nuestra vida. De, la, de los consejos buenos que, hemos, que nos han dado. De los consejos... Que a veces nos dicen, nos, nos, nos hacen, que nos quieren, nos quieren hacer abrir los ojos, poder escucharlos y poder decir, bueno, pues sí, necesito cambiar, necesito dejar eso. Necesito girar mi vida en otro sentido. Que pudiéramos aprender, a reaprender lo que a lo mejor aprendimos desde pequeños. Y bueno, y si a lo mejor hubo una infancia, no tan buena, no tan grata, ¿verdad? Que a lo mejor. Más que a lo mejor cosas buenas aprendí, aprend vi y sucedieron cosas malas, pues aprende de eso, de las cosas malas que, que, se, vi que se vivieron. A a cámbialas. Ya lo viviste, ¿para qué lo quieres volver a repetir? Pareciera que se vuelve a repetir el mismo círculo. Hay personas que a veces... Como los trataron mal, ahora quieren ellos tratar mal, ¿por qué? Si a ti no te gustó que te trataran así, ¿por qué tú quieres tratar de la misma manera a otros? ¿Por qué si tus padres vivieron mal, este, vivieron peleándose, tuvieron un matrimonio infeliz? ¿Por qué tú quieres hacer tu matrimonio un matrimonio infeliz? Aprende de eso. Ojalá y pudiéramos aprender de lo que hemos vivido, de lo que ha pasado en nuestra vida. Y muchas de las cosas las hemos aprendido a veces desde, desde temprana edad. Mis hermanos, que a lo mejor empecemos a pensar qué he aprendido yo en la vida. Y digo, y podemos aprender hasta de las cosas malas. Decir, bueno, pues si esto sucedió, no estuvo bien, quiero aprender de eso, yo no quiero hacer lo mismo. Y si bueno, si hubo cosas buenas, pues decir, bueno, pues quiero aprender eso bueno que a lo mejor yo viví. Que sé que es bueno, que ayuda. Yo sé que esta adicción no es buena, pues déjala. Yo sé que esta situación con esta persona no me lleva a nada bueno, pues déjala. Yo sé que esta situación, estas maneras, estos, estas cosas no me están ayudando. Pues cámbialas, aprende, aprende. Que ojalá y pudiéramos aprender y, y, y no quiero leer la, la historia hasta mejor dentro del jueves este, y procurar a lo mejor que voy a ser más corto, pero que nuestra Madre Santísima nos ayude a aprender también. Ella que tuvo que aprender de Jesús, ella le tuvo que enseñar a Jesús también. Eh, ella que lo, lo crió, lo amamantó, lo, le dio vida, le, le enseñó a amar. Enseñó a amar a Dios. Porque si Jesús fue un humano, no nació ya hablando. Tuvo a alguien que enseñarle a hablar. Y esa debe haber sido ella, juntamente con su Padre José. Pues que el Señor nos ayude, que tengamos un gran día del Señor. El domingo es el día del Señor. Hagamos algo especial dedicado a Él. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un excelente día. Eh, felicidades. Feliz día de la asunción de, de nuestra Madre Santísima. Eh, primicia de lo que nosotros vamos a vivir. Que seamos felices y que hagamos que los demás sean felices. Que Dios nos acompañe siempre y nos, y nos dé su fuerza y su bendición.